Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a otro directo más, espero que todos estén bien. Bueno, como dice el título, vamos a continuar con Dishonored, que está fenomenal. Estuve unos días ausente, estuve unos días ausentito, no sé cuándo fue la última transmisión que hice, pero estuve ocupado, ya saben ya. Cada vez que no hago transmisiones porque estoy full. Y llego tarde a mi casa y voy cansado. Así que, no se diga más, no se diga más, voy entrando al juego. A ver, 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 ver. Ah, por si acaso, voy a jugar por Twitch, Dishonored. Voy a continuar con el juego. Y después de haber jugado un rato. ¡Ahí está el mano! ¡A la P, mano! ¡A los tiempos, mano! ¿En qué estás, mano? ¿Cómo estás, mano? Del mano. Bueno, como le estaba diciendo, voy a jugar un poco de Dishonored. Bueno, un poco no. Creo que voy a jugar unas cuantas horas, voy a estar jugando. Y después, chicos, y después me voy a estar pasando por Facebook para jugar Fortnite. Ya que tengo tiempo también que no estoy jugando Fortnite. Y además le debo su premio a Roberto, que fue el ganador del mes pasado de... ¿cómo se llama esta cosa? Del pase de batalla. Bueno, él decidió que él quiere un baile, quiero un baile de la tienda de Fortnite. Así que dije, bueno, voy a jugar un poco de Dishonored por Twitch. Y después me paso por Facebook para jugar un poco de Fortnite con el público, con los seguidores. Así que, Roberto, estate atento, ¿ah? Roberto, estate atento. ¡Ahí está Roberto! ¿Qué tal, Roberto? ¿Qué tal, chicos? Ahí está Roberto. Roberto quiere jugar Fortnite, sí o sí. Pero voy a jugar un poco de Dishonored, que creo que me lo voy a pasar. Bueno, no lo sé, no sé cuánto me falte. Ah, y aparte de eso, chicos, me compré un juego, me he comprado, que... lo he jugado la versión básica, digamos, o la versión estándar, la llegué a pasar toda. Es un juego, bueno, para mí es un juegazo, pero ahora lo vi por la Play, lo he visto, porque yo lo tenía para Nintendo Switch, sí lo tenía, creo que ya no lo tengo ya. Ahora me lo he comprado para la Play 5, creo que los gráficos son mucho mejor, y me he comprado son tres extensiones, o sea, son tres historias distintas. A partir de la... o sea, aparte del estándar. No voy a decir el nombre. Ya en su momento van a ver de qué juego estoy hablando. Y bueno, creo que sí, también voy a hacer directo de ese juego. Del juego X. Así que, bueno, no se diga más. No sé, no hay que perder más el tiempo. Y voy entrando. A ver. Ok, ya estoy acá. El nuevo PlayStation Plus es solo para Play 5, ¿sabes? ¿A qué te refieres con el nuevo PlayStation Plus? Creo que el PlayStation Plus también hay para Play 4, ¿eh? Hasta que yo sepa hay para Play 4 también. Pero no sé a qué te refieres con el nuevo PlayStation Plus. A ver, refréscame un poco la memoria. Vi algo, había leído algo. Me había llegado un correo, obviamente de la misma Sony, diciendo de que iba a haber ciertas... modificaciones respecto a lo que es el PlayStation Plus. Y al parecer creo que van a sacar como que... a ver qué me dice Roberto. En junio se lanzan las nuevas versiones de PlayStation Plus. Ok, creo que sí vi algo respecto a eso. Creo que va a haber como que una... ¿cómo les digo eso? Como una actualización en la cual depende... ¡eso! ¡Exactamente! Que ahora podrás jugar juegos de Play 3, del 2 y del 1. Ya, sí lo he visto. Sí lo he visto. Ah, es en junio que se lanza y solamente va a ser para Play 5. Oh my god, eso sí va a estar brutal. Pero espera, espero que en la tienda, pero serán para Play 5 porque yo tengo Play 4. Ahora hay que ahorrar un poco más, hay que ahorrar un poco más para comprarse la Play 5, ¿eh? No, mentira. Bueno, quién sabe, ¿eh? No sé cuánto estará la Play 5 ahí en Perú. No sé cuánto estará, la verdad. De 1500 no creo que pase, ¿eh? De 1500 no creo que pase. Ojalá sea para Play 4, pues. No sé, la verdad. No sé. Pero, como... ¡ah, la mía! 3300 lucas. Regateándote. ¡Ah, su madre! ¿Qué tan caro está la Play? Está cara, ¿eh? Está cara. Pensé que era menos.
es bastante. Es bastante, es bastante. Pero bueno, como les estaba diciendo, espero que esos juegos de Play 3, 2 y 1 lo vendan también en la tienda de PlayStation Network. Porque si no lo venden ningún juego, ¿no? Digamos de la Play 3, del 2 o del 1. O sea, yo no tengo ni un juego de esa categoría, digamos. O esas versiones. No tengo ni un juego. Original no. Está carísimo. Pucha, imagínate, ¿no? Que en junio sí van a estar disponibles. Eso sí me gusta. Eso sí me gusta. Oh, sí o sí, mira. Si sale eso. Si sale eso, yo sí o sí me compro toda la saga de Guitar Hero. Eso sí quiero jugar. Yo quiero jugarme la 1, quiero jugarme la 2, quiero jugarme la 3. No hay más. Solamente es 1, 2, 3. Y bueno, después están los que son de Rock Band. Pero esas ya es con guitarra. Yo guitarra no lo tengo. ¿Qué más podría jugar? A ver. A ver. Me puedo jugar los de God of War, los clásicos. Oh, eso va a estar genial, eh. Eso va a estar muy, 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 muy genial. Bueno, esperemos hasta junio. Dice Roberto que en junio se va a lanzar todo esto, ¿no? En junio se lanzan las nuevas versiones de PlayStation Plus. Uf. Brutal, va a ser brutal. Ok, vale, chicos, me quedé aquí. Que ya ni me acuerdo dónde estaba. Pero bueno, tengo que seguir la flechita. Puertas principales de la torre 104, ok, pero antes vamos a ver acá. Hay uno acá. Hay un talismán acá, así que voy a tener que ir para allá. Está acá arriba. Creo que todos están muertos, creo. Creo. Está arriba. Sí, están todos muertos. Vamos a ver. Para allá. Si la peste se llevara toda la ciudad, o las llamas la consumieran, Dunwall Tower sería lo último en caer. ¿Cómo llego ahí? Espérate. Está acá nomás. La pregunta mía es, ¿cómo llego ahí? ¿Hay alguna puerta por acá? ¿Qué? ¡Oh, no! ¡Cállate! ¿Quieres caer? No, ya veo. Hazme. Ya ahí estás durmiendo. Bien, acá hay una llave, acá hay esto. Ok, pero aquí no hay nada, creo. Hay esto, vale. De monedas. Ahí sí estoy perdido ya, no sé cómo llegar allá. Creo que acá ya estuve ya. Bueno, larguémonos. Estaba por allá, pero ¿cómo llego ahí? No lo sé.
aquí nomás. Ah. Bien, 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 bien. Hija mía, sé que algún día serás mayor. Y me pregunto qué recordarás de estos años. ¿Te acordarás de tu infancia con cariño? ¿O tuviste a demasiadas personas cuidando de ti? Demasiadas cenas formales y lecciones sobre la aburrida historia antigua. Ah, sí, 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 te pasa raro. Las preciosas horas que pasamos juntas brillarán con más fuerza. Tiempo sacado de vez en cuando en compañía de tu madre y de Corvo, que siempre significó mucho para mí. Vale, nos fuimos. Por aquí estuve. Pero yo quiero bajar, pues. Hey, Gabo Delirius, 22 al arco, bro. ¿Cómo estás? A los tiempos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Muy bien, aquí arrancando con el directo. Sí, a los años, a los años. ¿Qué es de tu vida? De Resident Evil 7. ¡Ay, Gabriel! ¿Qué tal, Gabriel? Sí, 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 claro que sí, me acuerdo de ti. Creo que todavía me sigues en Instagram, creo. O en Facebook, no me acuerdo. ¿Qué tal, Gabo? ¿Cómo estás? A los años, a los años. Vale, vale, vale. Me largo. Ahora estoy jugando lo que es Dishonored. No sé si habrás visto este juego. Está buenísimo, Tengo que romper esta pendejada. Uf. Va. Pendejo. ¿Y ahora dónde está? Con Samuel. Me tengo que largar ya. Vamos, vamos. Algo me bajé. ¿Qué cosa? No lo sé. Ya, no puedo. No sé qué cosas sean esas, Sí, sí, te sigo en tus redes. Claro, sí, sí me acuerdo. Sí me acuerdo. Dice, ese juego lo jugué en el 2014, creo. En Play 3. Sí, es antiguo el jueguito. Pero es un clásico, es un juegazo. No sé si habrás jugado los tres, porque son tres, Va, me lleno todo de una vez. Samuel, moriré. No, no muero. Nos largamos. ¿Has acabado? Yes. ¿Listo para volver a Houndpits? Yes. Gracias a ti, Corvo. Bueno, en marcha. ¡Hala, Pin Jairo! ¿Qué tal, Pin Jairo? ¿Cómo estás, Jairo? Dice, son tres. Solo jugué el uno. El dos supuestamente es malo y por eso no lo probé. No, es bueno, bueno, según lo que me dijo Jairo, este es Jairo, ¿qué tal Jairo? ¿Cómo estás Jairo? La 1 y la 2 son con el mismo, digamos, personaje, y en la 3 ya cambia un poco, no es el mismo personaje, creo que es una chica, por lo que he escuchado un poquito. Pero me han dicho que los 3 son buenos, Así que, si has jugado la primera, bueno, la he jugado ese tiempo, te recomiendo que juegues nuevamente la primera, de ahí vayas con la 2 y con la 3, pero es bueno. La 1 y la 2 creo que sí, por lo que entendí. Creo que la 3 ya no. Nervioso, la verdad. A los peces chicos, todos son malos, mejor Fortnite. Aunque quizá esta vez sea distinto. Ya no está el Lord Regente. La abadía tiene un nuevo decano supremo. Supongo que casi hemos acabado. Los demás están en el bar. Esperando sin duda para brindar a tu salud. Yo creo que me quedaré por aquí si no te importa. Meditaré un poco, ya que tenemos un momento. Enhorabuena, Corvo. Trash Knight. Dice Jairo, pero es la misma historia y línea de tiempo, dice. Sí, ok, es la misma historia. Ok, vale, yo te dije que el último es otro personaje. Claro, sí, fuiste tú el que me dijo, sí me acuerdo. ¿Qué dice acá?
A ver, tengo poderes. Ah, tengo para comprar poderes. ¿Qué es esta vaina? Ralentiza el tiempo durante un breve lapso. Puedo mejorar ciertas cositas. ¿Qué es esto? Aumenta la velocidad de movimiento. Vamos a ver. Ahora puedo correr más rápido. Genial, eso me gusta. Este se ve interesante. Y este hace acopio. No, ya no tengo más. O si puedo. No, ya no puedo. Talismanes. Ya uno más puedo ponerle. A ver, robusto. Las pócimas te dan algo más de salud. Las pócimas te dan. Luchador veloz. Buen apetito. La comida te permite un poco más de salud. Esta voy a ponerle, pero. Vale. Inventario. Ok, vale. A ver, vamos a correr. Creo que sí corre un poco más rápido. Del pollo, el Piero. Atención, ciudadanos de Dice, Dunwall. sí, pues Roberto no es alguien de escultura. Está aquí para ¿Has aprender. matado a alguien hoy? ¿A cuántos? A 20. Pero déjame pasar, peo. Larga vida a la emperatriz. Chicos, ¡oso! ¿Qué es esto? ¿Una fiesta? Se acabó el Lord Regente. Adiós a Hiram Barrows, montón de mierda. Ahora podremos indultar todos tus crímenes, Corvo. Nos vengaremos de Dao, del asesino que envió el Lord Regente para matar a la emperatriz. Tenemos que solucionarlo deprisa. Por fin tengo un Las trago, Fuerzas Armadas harán su trabajo. Martin tiene el control de los decanos. Y tú, Trevor, haz lo que quiera que sea que haces con el Parlamento. Es Lord Trevor Pendleton para ti. Sin mí, nunca controlarías a la nobleza. Te despedazarían como a una rata. Estamos nerviosos, lo siento. Tu trabajo acabó. Empieza el nuestro. La coronación será un asunto improvisado, pero exige preparación. Está todo controlado, pero aún queda la seguridad. Emily estará expuesta al asesino de su madre. Dudo que la historia se repita, pero debemos estar alerta mañana. Tiene razón. Descansa. Recobra fuerzas, arrampla con las mercancías de Piero. Repon munición y prepárate. Por si acaso. Vale. Por Corvo, el hombre que ha cambiado el curso de la historia. Salute. Por Emily Colwyn. Y la nueva era que se inicia para Dunwall y el Imperio. ¿Habéis impartido a Emily alguna educación espiritual? Las siete y ahí es cuando. Pero no cuentes, no cuentes, no cuentes. Nos culpan de todo lo que marcha. Me largo, mira, espera, espera. A ver, tengo que ir a mi cuarto. Vamos, ¿qué sentido tiene eso? A ver, pero antes voy con pollo, con el pollo. Pollo. Te apoyo. ¿Dónde apoyo? ¿Te apoyo acá? Escucho algo, escucho algo, escucho algo. Hay uno acá abajo. Agarra pollo, el pollo. Por donde ya. No, eso yo lo hago después. Eso lo hago después. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Qué raro. ¡A la vez, pollo! ¿Necesitas que te prepare algo? Va a pasar algo, dice Jairo. Sí, vemos que tienes. Nueva mejora disponible. Ok, vale. Mejora. Precisión de revólver. Revólver disparo de explosivos. Esto sí está interesante. Capacidad de munición. Esto me interesa. Ok, vale. Ahora sí, acá. Vamos a meter esto. Y ya no puedo más. Gracias, pollo. Pollo. Esos necios creen que lo que hicieron importa, ¿verdad? Algo está pasando, ¿eh? Hace un rato vi casi todo verde. Pensé que me iba a convertir en Hulk. No sé qué está pasando. Mejor me voy a jatear. La bebida. La bebida tuvo algo. Me han querido envenenar. Sabía que no podía confiar en Samuel, ellos. Samuel, te mueves como si hubieras bebido. ¿Ha surtido efecto el veneno? Sabía. ¿Está muerto? ¿Qué hijo de Más su vale madre? Que funcione.
Me ha costado mucho. Sí, señor. Creo que Corvo ha exhalado su último aliento. Como querían. Has hecho un buen trabajo. Recuerda, necesitamos el cuerpo. Si nos presentamos con el cadáver del asesino de la emperatriz, seremos unos héroes. Sí, nos dará legitimidad. Seremos los que rescataron a Emily y acabaron con el Lord Regente y su asesino. Igual tú estás de por ser. Ocúpate del cuerpo, ¿quieres, Samuel? Sí, señor. Hijo de su madre. ¿Qué? ¿Samuel? No, Samuel, pensé que éramos amigos. Samuel, no vas a traicionar, ¿no? No comprendo por qué sigo jugándome el cuello por ti. Pero solo te di la mitad del veneno, Corvo. Me estaban vigilando, pero no mucho. Eres buena Quizás gente. Quizás sobrevivas. No puedo culparlos por volverse en tu contra. Vale, vale. Con toda la gente a la que has asesinado en nombre de esta causa. No te voy a matar, a ti Son no. Son delitos de Estado. Y tal vez pensarán que les costaría controlar a Emily contigo cerca. Quizá tengan razón en eso. Te dejaré en una embarcación y luego tendré que marcharme antes de que me ahoguen mientras duermo. Sería el siguiente paso, como es lógico. Con suerte despertarás y conseguirás marcharte de esta maldita ciudad. Si no, bueno, adiós. ¡Qué bastardos! Después de todo el trabajo que hice, ¿me pagan así? Se fregaron ya. Espérate que me recupere. Voy a ir a matar a todos. El barrio ha negado. Samuel. Este es el veneno del Tetiria. ¿El bueno o malo? Aficionados. Vivirá. Como decida Dao. Ok. Sus acciones repercutan en la historia del juego. Sí. Lo sé. ¿Quién es Samuel? No es Samuel. Es un reto, dice. Igual me tengo que proteger. Sí, muchas cosas, guardaespaldas. ¿Y tú quién eres? Reconozco esas marcas de tu mano. Un regalo de tu amigo. El que te habla en la oscuridad. Te habla cuando visitas sus santuarios. Yo también los he visitado. Y sé lo que se siente al hundir el acero en tu emperatriz. Pero no te conozco. Uy, está bonita esa. No sé quién eres, ni por quién luchas. Eres un misterio. Y no puedo permitirlo. ¿Qué? No sabes, pues, el Jairo. Te vi un huevo, no. Me golpeó. No vi que me golpeó. Ahora sí me puedo ver. Miren, puedo saltar como que doble salto. Aquí estás al fin, en un mundo que se ahoga. Prisionero del hombre que mató a tu emperatriz, el asesino Daud. Tus amigos te envenenaron y arrojaron tu cuerpo al río. ¿Lo habrán hecho para protegerse? ¿Para que nadie sepa jamás lo que han hecho? ¿O será porque estaban a punto de controlar todo un imperio y sabían que tú jamás les permitirías manipular a Emily? O ninguna de las dos. Quizás se deba solo a la naturaleza humana. Ok. Yo me pasé muchas veces sin matar, sin que nadie se entere. ¿En serio? ¿Sin matar a nadie? ¿Absolutamente nadie? Pero hay partes en las cuales te tienes que enfrentar, creo que a malos. Si es que no me equivoco.
rata. Salta doble, eso sí no sabía, ¿eh? ¿O será porque le he hecho alguna mejora? A ver. Eliminó 1500 monedas pagadas. Se busca, mira. Uy, espada. ¿Vale? ¿Qué? Ah, no lo leí. Ok. Tengo ningún arma. Pronto gameplay. Bien, Jairo. Yo de ahí paso todo a YouTube. Jairo, sigue vivo Jairo. Hay que eliminar los cuerpos. Perfecto. Y faltaba uno. Desapareció. Ok, vale. Esas cosas las evito. Es un clavado. Me parece uno. Aquí masacraron a las profundas, aspirando el fuerte hedor de su carne encantada. Ah, solamente hay uno. Está lejos, No, es un clavado. Esos pescaditos son los que me comen, creo, ¿no? Sí, esos son. Hay más por acá. Chales. Madre.
No, 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 no. Salió temporada, dice, en The Division 2. Uy, vale, Jairo. Jairo, Jairo. Ah, espérate. Ah, con ballesta, pero no tengo ballesta. No tengo. No tengo. Me han quitado las armas. Sí, yo las mato con ballestita, pero no tengo ballesta ahorita, Jairo. Jairo, Jairo. A tu equipo, dice. Ah, creo que acabo de agarrar todo mi equipo. Vamos para allá, pues, entonces. Ok, pero un poco más adelante, que vale, Jairo. Su máquina, no me di cuenta de eso. Pendejas, se creen, se cubren.
Se fregaron ya. Muchas de estas pendejadas por acá. ¿Cómo llego ahí arriba? No sé si habrá algo, me llama mucho la atención. Los huevos de aliens, los huevos de aliens. Exacto, a ver. Ah, mire, se puede usar esto. ¿Pero dónde hay para sacar estas pendejadas? Acá. Mira, con esto, ¿ves? Así no me gastaba mis granadas, no la había visto. Tengo acá, lo lleno. Vea. No será suficiente. Y a ver, ahora qué hago con esto. Chales. No, pero acá no es. Tengo que llegar arriba, pero ¿cómo yo voy arriba? Yuquita, cables.
Yo bajé acá. Ok, hay esto acá. No sé cómo entrar, la verdad. ¿Puedo hacer algo? ¿Me puedo teletransportar allá? Creo que no. Ok, por ahí debe haber una puerta. Sí, necesito algo ahí. Creo que la puerta es por allá, al parecer, A ver. Oh. Sí, ahí es. No lo había visto. Ok, creo que con esto voy a poder subir. Ah, no, no funciona, necesito esto. Christian Warren dice, canjeo, siéntate bien. Me senté ya, me senté, mano. ¡Mano! Ratas. Me faltó eso, pues. Ahora sí puedo subir tranquilo. Yo estoy buscando cómo puedo subir. Ahora yo cómo puedo subir. Ya, había un talismán por acá. Hasta acá abajo. El Jairo, no, todo bien, no pasó nada, gracias a Dios. Todavía no me muero. A ver. Tengo que ir por acá. ¿Por qué habrá vuelto aquí? Vete a saber. Vigilemos las calles. Iremos por los tejados. Muy bien. Por lo menos le cortaremos el paso en el mercado. No podrá cruzar la estación de ferrocarril sin la llave. Tiene recursos. Lo conseguirá. Se fueron. Como un pendejo me quiere agarrar, lo mato. Tengo que bajar. Okay. Se murió.
¿Hay más? Creo que sí. Están abajo. Los hago trizas. ¿Hay más? Oh, ¿qué son? El Jairo, de que me escribe por Steam. Por Steam. ¿Oye? ¿Y el cuerpo? ¿Desapareció? No. Hay más cositas. ¿Qué hay acá? Nada. Yo creo que ahora sí se. Fuimos. Uy, que se me caigo. Espérate. Charles. Ahí está. Ahí está. Bien. Creo que ya acabé. No, no hay nada más. Me largo. Vámonos, ya tengo mis armas. Tengo todo. Todo. Oye, pues salta, pendejo. ¿Y acá? ¿Qué no he ido? No sé si será esta puerta, pero no me dice que tengo que ir por ahí, así que me largo.
Va. Hay uno por allá. Hay un pendejo ahí. ¡Mira las ratas! ¡Mira las ratas! Se la comen. ¡Qué es ese microscopio! Ya. Está acá. Está cerca, está cerca. Exactamente dónde, no lo sé. No hay más. Creo que no hay nadie más, No, no hay nada más. No lo había visto. Sí.
Vale, lo fuimos. Vale. Ya vinieron las chukis. Las chuquilianas. Vale, mi amor. Cuidado. Oye, espérate. Tranquila. No te emociones. ¿Por qué te excitas? ¿Quieren salir? Ya, salgan. Quieren salir. Ya fue, ya. Ahora sí, ya. Seguimos. A ver, esta cosa se va a poner así bien brutal. Bien brutal. A ver. Me dice que acá hay uno, acá hay otro, allá abajito. Ok, me voy a ir de acá. Madre, hay uno. No lo puedo ver con esto acá, sí. Chuto, muere. Había uno. Yo vi uno acá. Desapareció. Qué gay. Yo lo vi acá,
hay uno. Acá está. Pareces listo para un trabajo. Tengo uno esta noche. ¿A qué esperas? A que me informen. Además, Daud tiene la llave del túnel y ha pedido que no se le moleste. ¿No es eso? Exacto. El prisionero. El guardaespaldas de la emperatriz parece preocuparle mucho. Así es. Esta noche hemos llegado a un momento decisivo. Cierto. Suerte con tu misión. Cuando te permitan marcharte. Una llave. Algo me dice que es el que estaba acá, que no lo he llegado a matar. Él tiene la llave. Algo me dice que él la tiene. ¿Lo maté? No. Sí, o no. ¿Qué joder es su madre? Chales. Creo que es el que tiene la llave. Creo que solamente lo herí y desapareció. Es muy astuto. Yo creo que sí, sí lo maté, sí lo maté. Siguiente prueba, muévete sin ser visto. Mantente en las sombras, evita la luz. Cruza hasta el otro extremo, sin llamar la atención. Baboso, ¿no? ¿No visto que su entrenador está muerto? Bestias. Ok. Va, pero no puedo abrir la puerta de allá. Una llave por acá.
Chicos, un momento, por favor, espérense.
Ok, chicos, ya estoy de vuelta, estoy aquí. Espero no haberme demorado mucho. Ok, bueno, no hay ninguna llave por lo que sé. Bueno, no he ido por la parte de abajo. Vamos a ver qué hay por acá. Tal vez encuentre algo. A ver. A ver, ¿qué trata? Ok, ¿hay algo? Ya por acá estuve. Vamos a ir por acá. Bien. Nada más. Había uno por acá también. Ahí. Entonces debe haber alguna entrada por ahí. Vamos a ver. Por acá no hay nada. Ahí. Idiota eres, ¿no? Va, sigamos.
nos ha vencido. Ha matado a hombres sin igual en las islas. Temo que me matará. Dijiste que no pasaría. No lo creí posible. Pensé que uno de vosotros, el más fuerte, me mataría. Pero no un desconocido. Alguien sin nuestra preparación. Así que lo has perdido todo. Arruinado el fin, Lord Regente. Jefe real de espionaje, Hiram Perrows. Hombre insignificante y poderoso. Nunca sabrás cuántas veces pensé en tratar de acercarme otra vez a ti. Solo para poder atravesarte el ojo con algo afilado. Ahora no hace falta. Ha acabado contigo el mismo aparato que te dio la vida. Leyes y tribunales y una gran oleada de indignación pública. Hasta nunca. ¿Cuántas intrigas tenías y cuántos contratos? ¿A cuánta gente habré matado por ti? Poneos a prueba contra Corvo. Ahora nos batimos en un duelo que nadie más podría liderar. Contra el tic-tac del reloj. Esperaba esto. Veremos si el forastero decide salvar tu vida o la mía. Dime por qué luchas. ¿Por quiénes te envenenaron y abandonaron a tu suerte? ¿Por tu emperatriz muerta? Vamos, golpéame de verdad. Sabes que la maté. ¿Qué es? Estamos cortados por el mismo patrón. Matamos para otros. ¿Crees que soy tu enemigo? Yo nunca te he mentido. Debes enfrentarte. ¡Golpea! Veamos cómo te apañas contra mis asesinos. Sí, creo que sí lo maté. Lo dejé tirado. Oh, ya se murió. ¿Dónde se cayó? ¿Se cayó? Sí, creo que ahí está su cuerpo. Sí, creo que es el que está ahí. Creo, ¿ah? A ver, lo maté. Hay uno ahí abajo. Me pongo el sombrero. Eres malo, Giovanni. Jairo, Jairo. Ya me puse el sombrero. Ya tengo puesto el sombrero. Jairo, Jairo. Jairo, Jairo. Está abajo. ¿Qué? ¿Está más abajo todavía? O yo no entiendo estas vainas. ¿Más abajo? Ah, ok, vale. El Jairo. Un poco raro esta vaina. Thank you.
Sí, puedo abrir esto. Ya está. Uy, qué idiota eres, men. Qué idiota. Ah, mira, puedo lanzarlo por ahí también. Ok, ok. Voy por acá, no. Mucha vaina. Pensé que me iba a caer. Vale, vale. Espérate. Creo que ahí hay algo. Vamos a ver si hay otro más por acá. No, no hay otro. Creo que agarré todos. Vamos, nos largamos. Esa musiquita me desesperó un poco. Chicos, denme solamente unos 5 minutos. Voy a tratar de hacer unas cositas. Solamente denme un tiempito. Regreso lo más pronto posible, ¿eh?
Ok, chicos, estoy aquí de vuelta. Subir. Ah, no saben subir, ratas. Venga, te venga. Oh, ¿qué se comieron? Vengan aquí, ratas. Uy, dos recursos de olor, así soy. Espérate. Hay otro ahí arriba. ¿Cómo tiene que ir allá? ¿Cuándo se dio el malecón? Muchas cosas extrañas quedaron ahogadas y olvidadas. Uf. Me caí. Full cuerpitos. Vale. Era buena. Ya que yo te que mato a todos ya. Querida. Creo que era buena, chicos. Pero está que tosía. O sea, si tose es porque está. Está que se muere. Miren. Ahora sí creo que ya están todos. Ok. Tengo que ir para allá. Chales, hay estas máquinas. ¿Cuántas veces habré especificado que solo tiren cadáveres? Para eso tienes un arma. ¿Qué está pasando en la torre? Ahora dicen que el propio Lord Regente trajo la peste. Yo tampoco entiendo qué pasa. Parece que allí hay otro grupo al mando. Para nosotros no cambian las cosas. Segundo, los portadores. ¿Ves algún portador con pinta de estar sano?
chales, sabía que tenía que haber bajado ahí y quitar la pila esa, la pila. ¿Por qué eres así? Primer punto, veo que ya está lista la Hay uno ahí. No lo había visto. Vale. Es mejor evitar esas cosas. Viaja. ¿Qué? Viaja cloaca de Dunwall. No sé si el trabajo que te sé. Ok, hay uno acá, hay dos y son tres. Ok, son tres. 49, okay. El que está más cerca está acá. Chicos, un momento. Ok, estoy aquí. Uff. Ok, está acá. Bien. Venían. Oigan, se fueron.
da la pérdida. ¿Están todos? Ojalá tuviera un último trago. Eres el tipo enmascarado que anda matando a todos esos nobles. Sí. No cruzarás esta puerta a menos que tengas la llave. Solo hay una forma de conseguirla y yo no lo haría ni por todo el oro de Dunwall Tower. Otra vez no. Aunque quizá tú lo consigas. Algo nos atacó en la destilería. Utilizó ratas. Sé que parece una locura. Luego volvió corriendo por las calles. Así que bajamos a matarlo, con Slackjaw en cabeza. Salió mal. Apenas salí con vida. No sé qué fue de Slackjaw, aunque tenía la llave de la cloaca. Vale. ¿Qué...? Era niebla. Luego ratas, por todas partes. Slackjaw las persiguió por las cloacas. Por las cloacas, ya de las cloacas. Oh, su madre, está lejitos. ¿Qué sonó? ¿Te mataste, pendejo? Se mató. Se murió. ¡Se murió! Pendejada y disparar. Está acá, está acá. A ver. Chales. Ahora, ¿cuál es la contraseña? Yo no sé la contraseña. Hay 13 meses, cada uno de 28.
Vamos a ver, anotaciones. Poderes. Vamos a ver. A ver. Toque delicado. Conducto, ok, vamos a derrotar. Asesino de corona. El enemigo tiene una pequeña probabilidad de fallar a disparar con pistolas. Esto me gusta. Chale, solo la contraseña y no sé cuál es la contraseña. Fue. Te coceré para quitar la grasa y los nervios, y tallaré una bonita canción en tus huesos. ¡Que alguien mate a esta bruja! Aquí está mi querido. ¿Listo para ayudar a conseguir los huesos de Slackjaw? Tengo unos regalos de cumpleaños para ti. Los estaba reservando por si volvías alguna vez. Ok. Eres todo un caballero ayudando a Doña Andrajos con su guiso. Hoy cenaremos bien, cariño. Primero, tendrás que pasarlo a cuchillo. No querremos que se nos escape de la olla. ¿Qué haces? ¡Escúchame, Corvo! ¡No la ayudes! ¿Qué haces? No la ayudes, ha perdido el juicio. Te lo compensaré. ¿Qué quieres? ¿Dinero? ¿Armas? Esta no es mi lucha, pero me lo pensaré. De acuerdo, Doña Andrajos debe morir. Sí, tiene razón, vamos a ayudarlo. No es posible matarla con una espada. Con una espada no se puede. Cocinaré y me desayunaré tu corazón. ¿Me hablas a mí? Busca por ahí. Camaceo. La jovencita. Es ella. Destrúyelo en el horno. Uno de sus libros dice que es la única forma de librarse de ella. Hija de su madre. Es en el horno. El horno. Un poco yuca, ¿eh?
vuelto. No, no es posible matarla. ¿No es de Doña Andra, José? ¡Escudadme, brumas! ¡Escudadme! ¿Crees que podrás salvarlo? No merece la pena. ¿Qué tengo que hacer? ¿Y ahí cómo la mato a ella? Hace rato estoy que la clavo, pero no muere. En su cama hay una piedra, dice. Ya, creo que sí la ha agarrado. A ver. Es lo mejor que puedes hacer, cariño. Espérense, chicos, espérense. El Jairo, estoy aquí de regreso, chicos. Jairo me dice de que tengo que quemarlo en el horno. Ok, vale. Meter el camafeo de Doña Andrejos en el horno. Ocultadme que no me vean. Ocultadme. ¿Y ahora? ¿Qué hago? ¿Crees que podrás salvarlo? No merece la pena. Ahora la voy. Ya lo quemé, ¿ahora qué hago? Me hirió la bastarda. Ya tengo. ¡Ah! Libérame. ¿Quieres saber algo gracioso? Sí. Cuando éramos niños, a todos nos daba miedo Doña Andrajos. Creíamos que era una bruja horrible. Luego crecimos y supusimos que no era más que una triste vieja. No lo liberes. Primero mátala. Teníamos razón al principio. Sí, ya la maté. Ya la maté. Te debo una. Thank Esto you. No lo compensa, pero no tengo más. Thank you very much. Mucha suerte, Corvo. A ver, espérense, chicos, espérense. Oigan, bájense, baja. Tú también, baja. Muy bien, y ahí. Siéntate. Oye, siéntate. ¿Qué me miras así? Siéntate. ¿Qué me mueres el dedo? Siéntate. Oye, caramba. Oh, baja. Y ahí. Ahí, muy bien. Ya. Tienen que obedecer. No se hagan pichi. No se omean. ¿Qué cosa quieres acá abajo? ¿Por qué tanto hueles? Yo sé que cuando hueles es que estás buscando un baño, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Quieres salir? Ya sabes. ¿Quieren salir?
Vale, ya salieron. Ok, thank you very much. Voy, también quiero un puchito, pe. Invítame un cigarrito. Ay, te cagaste, te mato, entonces. Te mato, ¿eh? Invítame un cigarro. Cuéntate a tres, si no te mato. Una, dos. No, mentira. Yo me acuerdo que tienes que hacer algo con esto. Uy, todo, me estoy muriendo. Ay, desagüe de regreso, dice. Ok, ah, por acá. Hasta lugares muy interesantes, Corvo. Obvio. En el ojo de la tormenta, terciando entre Doña Andrajos y ese hombre que ha vivido toda su vida con una cuchilla en una mano y una botella en la otra, sales arrastrándote de esas ruinas para ir al bar donde viste a Emily por última vez. ¿Dónde está ahora? ¿Y cómo te sientes sabiendo la traición de tus aliados? Es curioso cómo siempre queda un poco más de inocencia que perder. Y Dao, has acabado con el mayor asesino de estos tiempos. ¿Lo hiciste por amor a la emperatriz o a Emily? Emily. ¿O acaso fue por el deseo primario de destacar sobre los demás? ¿Acaso tú sabes el porqué? Chale, me caí. ¿Puedo subir por acá? No puedo. Voy por acá. Chales. Que maté. Se creen mejor que Elmo, ¿verdad?
Tengo dos. ¿Hay algo? Ahí hay una pendejada. ¡Pero su madre! ¡Sube, pe pendejo! No sube nada. Bestia eres, eh. ¿Ahora? ¿Cuándo aquí? Ah, bragar. Chao. Sube, pe. Sube, pe pendejo. Bueno. Bien. Queda uno por allá. 123 metros. No, está muy lejos. Pero eres tú quien lo juega. Lo sé, pero no hace caso, pues. Leo salta y no salta. El Jairu. Ya, zafo, zafo, zafo. Ok. Por favor, no. Ah, es usted, Corvo. Menos mal. Creíamos que había muerto. Excepto Samuel. Parecía convencido de que aún vivía. Lo vi en el río poco después de empezar la matanza. No confío en ella. Fue lo bastante listo para no ir a la orilla. Pero seguro que sigue ahí fuera. Buscándolo, supongo. El Jairus. Havlock nos hizo salir. Pero no me encontraba bien. Me limité a verlo desde el ático. No confío en ti. El almirante usó su alfanje. Atravesó el ojo de Wallace con él. Luego mató a Lydia. A Calista le disparó por la espalda. Emily lo vio todo. Havlock no dejaba de gritar algo sobre las cosas que había hecho y que nadie debía saberlo.
Pendleton no se atrevía a mirar a nadie. Dijeron que le tocaba a Sokolov y fueron hacia su jaula. Ignoro qué pasó después. Si es mentira, te mato a ti primero. Emilia estaba allí cuando empezó la matanza. Pobrecilla. Espero que se tapara los ojos. El almirante le dio la razón a Martin. Supongo que lo habían hablado. Y empezó a preocuparles que los ejecutaran por todo lo que habían hecho, al ir a por el regente y sus aliados. Por eso lo envenenarían también a usted. ¿Qué haces? ¿Te vas a dormir? Creía que Lily me delataría al final. Con esa máscara de loco. Pero mandó a Havlock a la mierda. Eso no es aquí. Corta ya. Además, ¿qué tiene Corvo de impresionante? ¿Con quién se las ha visto? ¿Un par de decanos y un par de nobles? No aguantaría contra hombres como nosotros. Vaya, pues ahora sí que espero que aparezca. Quiero verte salir corriendo y gritando a cubrirte tras los Tallboys. ¿Como tú la otra noche? ¿Y qué querías? ¿Que me quedara plantado aguantando unos críos? Una pandilla. Espero que el Lord Regente Havlock envíe a los Tallboys a arrasar el lugar. Va a ser una nueva era. La peste no se curará por coronar a una cría de 10 años. El decano supremo Martin dice que sí. Dice que estábamos malditos cuando la emperatriz fue asesinada con magia negra y que las ratas no desaparecerían hasta tener a un auténtico Colduin. Dice que el forastero sigue a Corvo de cerca. El Roberto, no te veo, Roberto. Ahorita ya arranco con Fortnite. Aún intento olvidar haber trabajado en el barrio anegado. No me lo recuerdes. Antes de irnos, voy a guardarme unas cuantas. ¡Te pillaré, hijo de lamprea! Haré que salgas. Todos me han traicionado, ahora todos van a morir. Todos van a morir. Fortnite, qué aburrido, dice. Jairo, Jairo. Sin balas.
¿Quién disparará? Atención, ciudadanos de Dunfall. Tyrant Barrows, antiguo Lord Regente, ha confesado atroces crímenes contra el pueblo de Dunwall. Quedará recluido en la prisión de Coldridge hasta que las autoridades competentes decidan la sentencia. El almirante Farley Havelock, acepto la responsabilidad del cargo de Lord Regente del Estado de Gristol y de todos sus dominios, y en particular de su capital, Dunwall. Deseo que mi ejercicio del cargo sea breve y que la legítima heredera ocupe su lugar dentro de una década más o menos. Raro, acá no está el taller de Piero. Ah, sí, está. Necesito saltar ahí. No sé si lo podría hacer desde acá. Seguro que no. Que se me cayó. Me gusta conversar con alguien de mi mismo nivel. No podría estar más de acuerdo. Tu expulsión de la academia fue un crimen contra la misma filosofía natural. Algo que podrías haber señalado en su momento, pero es inútil guardar rencor. Quería preguntarte. Por el elixir, claro. ¡Corvo! Me alegra ver que aún sigues vivo. Seguro que esta ciudad no sería lo mismo sin ti. He terminado el trabajo de Piero con el poste fulminante. Justo ahora. Con este aparato podemos enviar una señal eléctrica a través del sistema nervioso que deja al enemigo inconsciente. O lo puede reducir a cenizas. Oh. Lo he ajustado para que estemos a salvo de su funcionamiento. Únicamente se activará en presencia del enemigo. Este poste fulminante es más potente que el diseño anterior. Tendrá un mayor alcance y atacará a nuestros enemigos, pero a nosotros nos ignorará. Necesito mi última secuencia, que está grabada en los planos de este aparato. Havelock les estaba echando un vistazo antes de que empezara la matanza. Devuélveme los planos. Los tenía en su cuarto. Esperemos que sigan allí. Puede que tú te muevas con facilidad por el campo de batalla, pero Sokolov y yo no tenemos ese don. Sin el poste fulminante, es solo cuestión de tiempo que acaben con nosotros. Te prepararé lo que necesitas siempre que tenga los materiales. Bomba explosiva, virote incendiario. Thank you.
los planos. Con ellos terminaremos el trabajo. Ah, espérate, inventario. No, eso no, eso no. Malditos sueños, eran ciertos. La conspiración. No era más que un mundo. ¿Qué está pasando ahí? Vamos a por ese mismo. Seguirás escondido mucho más. Tenemos a ese hijo de la brea. Un cadáver. Alguien pagará por esto. Un cadáver, dice. Mirad por todas partes. Sé que estás ahí. Sé que estás. ¡Escoria! ¿Dónde está? Cuando te encuentre no va a ser muy bonito. Vaya, parece que no podré pillar a ese cabrón. Te encontraré. Sé que estás ahí. Ah, ¿dónde está el antiguo cuarto? ¿Está ahí dentro? Pensé que estaba acá. No podrás seguir escondido. ¡Guarda! Arriba. Chales, ¿cómo carajos entró?
aquí. Antiguo cuarto. Ah, este es. Vale. ¿Cuánta vaina? Espérate. Creo que ya acabé con todos los guardias. Bueno, falta uno. No sé si alguien escuchará esto. Los demás se han llevado a Emily en barco. ¿Dónde? Y ni siquiera estaba aún peinada. Me preocupa quién cuidará de ella. Ni siquiera tuve ocasión de despedirme. Samuel. ¿Está acá? ¿En qué parte? Tengo que ir con Piero. Ah, Piero está ahí, pues. Qué idiota soy. Vale. Asombroso. El poste fulminante está listo. Ahora, a activarlo. Con este dispositivo podemos enviar una potente señal eléctrica a través del sistema nervioso que deja al enemigo inconsciente o puede reducirlo a cenizas. Vale. ¿Y cuál es tu opinión, Corvo? Hazlos dormir a todos. Mucho morish. Ya, hacer meme. Es tarde. Hazlos dormir a todos o quémalos, Piero. Hazlos dormir mejor. No quiero ser tan malo, Como quieras, Corvo. Estaremos muy lejos cuando recobren el conocimiento. Todo listo. Hay que conectar un depósito de aceite de ballena para darle energía. ¿Quieres hacerlo tú? Quemamos, dice. Jairo. Este poste fulminante esté cargado. Nadie se atreverá a acercarse. Almacén de puntos de aceites, dice. Uno. Pero sí, pero a último momento decidí ser bueno. El Jairo. Oh my god, me falta uno.
mira qué hago. ¿Gente que canta? Ya, bro. Ya para qué, dice el Jairo. Ya no importa, ya lo decidí, Jairo. Ya no sé de dónde hay marcha atrás, Jairo. Ah, que tengo que ir con Piero. Vale, vale. Con el pollo, tengo que ir con el pollo. Ah, ya te has deshecho de todos los guardas. Sí. Pasé semanas construyendo una máquina capaz de hacer algo que tú haces en cuestión de minutos. Te agradezco que me muestres la ineficiencia de mi proceso. Mal piso que me tendré que ir con Samuel. En el cuarto de Piero hay reserva. En el cuarto de Piero hay reserva. ¿En el cuarto de Piero? En el cuarto de Piero. ¿Y cuál es el cuarto de Piero? ¿Este? Ya agarré todo ya. Yo agarré toda la reserva ya. Por si acaso, por si acaso. Asombroso. Es asombroso. Su funcionamiento ha superado todas mis expectativas. Desafía toda descripción. Algo así garantizará la seguridad de Dunwall durante un siglo. Sí. Pero ya mete a todos ya. Bueno. Hablamos de un sistema de señales desde la torre. Ya, con ustedes yo ya acabé. Así que me largo. Me voy con Samuel. Samuel, te extrañé, Samuel. Samuel. Sabía que te encontraría. Nunca se gana apostando en tu contra. Vi la señal. Sabía que volverías, Corvo, lo sabía. Deberíamos partir. Siento algo en los huesos, y si es la peste, no podré llevar esta barca mucho más tiempo. Vámonos. Bien. Habrá que volver a cruzar el río. En comerciales de Jairo. El regente estaba construyendo allí su faro. Debe ser algo digno de ver. Perfecto. Vale. ¿Hasta dónde nos lleva Samuel? Está hecha un desastre. Parece que se pelearon. Quizá por Emily, nada más desembarcar. Seguro que el almirante la tendrá encerrada en algún lugar del faro. Si Pendleton ha perdido el primer asalto, se habrá atrincherado donde sea y hará lo posible por matarse bebiendo. Sospecho que es Martin quien tiene el faro sitiado. Al final se han vuelto unos contra otros. El almirante está loco de poder. Martin es una víbora y Lord Pendleton es un cobarde. Y tú, Corvo, las cosas que has hecho. Tal vez seas el peor. Viajando contigo he visto mucho. Y ahora bájate de mi barca. ¿Qué? Tanta mi huevo, ¿no? Dale, me bonito. Te desearía suerte, pero mentiría. Fuera, Corvo. Oh, ¿y si te mato? Esta vez te dejaré marchar. No, ha sido bueno, ha sido bueno. No me gusta en qué te has convertido. Eres y... que esos traidores. Por eso les avisaré de que vas a por ellos. ¿Qué? ¿Qué cosa? Vamos a guardar. Desgraciado. ¿Cuántas? Se murió Samuel, chicos. Claro, matate a inocentes, ¿qué esperas? Sí, pues, y él por avisar, pues. Me ha traicionado. No me esperaba eso de Samuel, chicos. Uh-huh.
Es la ruta no canónica. ¿A qué te refieres con canónica? No, es que te ha traicionado, dice. Es que yo lo vi encima de Jairo. Jairo. La cabecita, la cabecita, la cabecita, la cabecita. O sea, ruta no canónica es. Eres el genocida. Sí, soy el que mata toditos. Eres peor que ellos. Ah, sus máquinas. Bueno, pues qué se puede hacer. Me mató a los malos. Se lo merecían. Ok, chicos, ahora sí. No lo voy a guardar porque no quería matar a Samuel. Solamente quería fregar un poco. Así que por eso lo guardé antes de matarlo. Así que lo voy a dejar hasta acá, chicos. Voy a dejar el juego hasta acá. No sé cuántas horas he jugado, pero sí he jugado un buen rato. He jugado así como... Espérense. Voy saliendo del juego. Y bueno, como les había prometido, me conecto ahora por Twitch. Por Twitch no. Por Facebook. Me estoy conectando por Facebook, chicos, para jugar un poco de Fortnite. Así que aquellos que quieran verme, aquellos que quieran jugar, váyanse a mi página de Facebook a ver cómo juego un poco de Fortnite. Dice, la cosa no es matarlos, es castigarlos, dice. Ah, ok. Bueno, yo los maté, ya fui. Ya estoy creo que cerca al final del juego, creo. Ya estoy cerca al final del juego. Así que, bueno, el día de mañana estaré continuando con Dishonored. Y también con Luigi Mansion. Voy a estar continuando también. Que, bueno, no me acuerdo en qué parte me quedé. Creo que el último que maté fue al rey. Al rey maté. Así que nada, lo dejo hasta acá y hago ciertas modificaciones y me conecto directamente a Fortnite. Tengo que ver si está actualizado primero antes de arrancar, Tengo que ver si está actualizado, así que voy a verificar que está actualizado. Si no está actualizado y veo que se demora mucho, ya nos vemos hasta el día de mañana. Si no, si actualiza rápido, me conecto inmediatamente por Facebook. Así que nos vemos, chicos. Ala, vas a jugar... Boring Night. Sí, Boring Night voy a jugar. Ahí nos vemos, chicos. Chau, chau. Chau, Jairo. Ahí nos vemos.